resto de toco e um pouco sossego. É um caco de vidro, é a vida eu sou. É a noite, é a morte, um laço e anzol. É pelo bem do campo e no dama terra. Canga, cande, a matita pereira. Na terra de vento, tombo da ribancê. Eu me esteve profundo, eu quero na guerra. E o vento ventado e o fim da ladeira. E a vida e um vão, festa da comieira. E a chuva chovendo e a conversa ribeira. Das águas de março e o fim da canseira. E o pé, e o chão, e a machitadeira. A serinha na mão, pede a tiradeira. E o mar e no céu, o mar e no chão. E um regato, uma fonte, um pedaço de pau. Recomiendo con las cámaras y los micrófonos y toda la infraestructura que nos permite estar en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, a través de Cablevisión, Cablevideo y Gigaret. Y estamos en el Hernandarias, un hotel santafesino por excelencia, y con alguien que, en fin, es joven y se nota, es llena de chispitas, como decían por ahí, una persona que con su personalidad, sus conocimientos, su actividad, su dinámica, podríamos decir que es la representante joven de Omar Perotti en la ciudad de Santa Fe, de alguna manera. Es candidata a diputada nacional, Jorgelina Mudalel. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Bien? ¿Cómo estás, Faison? Muy bien. ¿Cómo te dicen? Jorge, Jorita, Jora. Menos Jorge, Jorge mi papá. Te dije Jorge, porque mi hermana, yo le decía Jorge cuando vive, en fin, pero bueno. Está bien, vos decime como vos quieras, todo bien. ¿Cómo que Jorge? ¿Cómo no? ¿Cómo es? Jori, Jorita, Jora. Jora. Jorge. En fin, ¿cómo te va, Jorgelina? Jorge. Bien. Jorge también, si querés. También. Muy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Trabajando. A full, militando las últimas dos semanas de esta campaña, así que muy contento. Y muy bien está marcando, digamos, el candidato, ¿no? Tanto Scioli como Omar en sí, la creo provincia. Que estamos muy contentos porque la verdad que la gente está respondiendo bien, está entendiendo que necesitamos una profundización, un cambio, un salto cualitativo, así que el apoyo hacia Omar y hacia Daniel Scioli está muy latente y muy manifiesto en la sociedad. Estamos muy contentos. Vos me contabas que en todas las actividades, y me contabas antes de que encendiéramos los micrófonos y las cámaras, estuviste en la inauguración del sindicato de amas de casa. Así es, ayer estuve en la ciudad de Rosario acompañando a Omar Perotti, a Silvina Frana y a Karina Rabolini en la inauguración del sindicato de amas de casas. Y bueno, ahí creo que hay una clara expresión de una conquista de estos 12 años que estoy convencida que con Daniel Scioli y con Omar Perotti se van a seguir profundizando y vamos a ir por todo lo que falta. Así que estoy en el lugar indicado. Estoy muy contenta. ¿En qué otras cosas estás convencida y querés transmitirlo y querés, digamos, profundizando quizá con, bueno, con la profundidad que nos permite la televisión, ¿no? Sin subestimar a nuestra audiencia, que es, te puedo adelantar que es mucha, y en toda la provincia, llegamos a Rosario también. ¿Por qué hay que votar a Scioli y por qué a Omar Perotti? Y entre otras cosas, como te decía, concretamente, ¿por qué? Y como te dije, Payson, creo que es hora de que demos un salto cualitativo a nivel nacional, también en la provincia de Santa Fe. Daniel Scioli y Omar Perotti encarnan ese salto. Necesitamos desarrollo, producción. Ellos son dos hombres de gestión que han demostrado esa capacidad para poder llevar adelante la necesidad que estamos teniendo como argentinos. Hay una nueva etapa. Hay que tener una nueva etapa, o sea, hay que afrontar esta nueva etapa a través de las relaciones internacionales, cómo se va a posicionar el país, cómo se van a posicionar las economías regionales. Y creo que Omar Perotti y Daniel Scioli son las personas más capacitadas para llevar adelante ese cambio, esa profundización. Como dijo la otra vez Daniel, lárguense a sembrar, lárguense a producir, que el Estado les va a garantizar rentabilidad. Creo que eso es lo que va a pasar. Y bueno, por eso el ciudadano argentino, la sociedad argentina debería apostar a este proyecto. Concretamente en la provincia, ¿qué te parece que y cuál es el, digamos, no quiero decir el caballito de batalla, la punta de lanza, pero cuál es el objetivo primordial que mueve la campaña, por ejemplo, Omar, y que aplicaría y aplicará si es que
si es que, en fin, es el... sale electo, ¿no? Y yo creo que hoy en día, como te dije, hay que profundizar el tema de la infraestructura, de la rentabilidad en producción es lo que se tiene que apuntar. Omar Perotti lo va a hacer, él fue ministro de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, él sabe lo que es gestionar, fue intendente de Rafaela, siempre ha sido impecable en su gestión, se ha preocupado siempre por el desarrollo y la industrialización, como lo ha demostrado Rafaela, por algo le hizo la perla del oeste. Creo que la rentabilidad en lo que es el transporte, los fletes a través de los ferrocarriles, de volver a reactivar esa parte, el tema de los gasoductos, todo lo que es infraestructura para que pueda llevarse a cabo la producción y el desarrollo industrial en la provincia de Santa Fe. A eso va a apostar Omar Perotti, del mismo modo que lo va a apostar Daniel Scioli a nivel nacional. Cuando hablas en... Claro, ya no hay, en todo caso, como antes, mitines, digamos, pero haces visitas a la gente en los barrios, en las localidades del interior. ¿Qué es lo que más les preocupa al votante, al ciudadano, a la ciudadana? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que y te... La realidad es que lo que más le preocupa hoy el día al votante, a la gente que no habla, es de su bolsillo, el rumbo de la economía, cómo va a seguir esto, si todas las cosas que consiguieron durante estos años se van a mantener, si va a haber un cambio, si va a haber ajustes. Y bueno, nosotros lo que hacemos es hablar con ellos, contarles el proyecto de Omar, de Daniel, explicarles que ahora viene una etapa donde el diálogo va a ser mucho más propenso, donde el país se tiene que parar en una postura diferente a lo que venía haciendo, siempre defendiendo lo que se hizo. En estos 12 años creo que se hicieron muchas cosas. Tanto Néstor como Cristina han hecho demasiadas cosas buenas por esta sociedad y creo que ahora viene la parte donde Daniel tiene que profundizar eso, ir por lo que falta, que es lo que demanda la gente. Y bueno, como te decía, nosotros vamos tranquilos, le contamos lo que se va a hacer, le contamos que esta es una etapa donde la Argentina va a estar parada de un modo diferente, que vamos a apuntar fuertemente al desarrollo, a la industrialización, a la producción. Y bueno, la gente se queda tranquila porque es lo que quiere escuchar y porque sabe qué es lo que va a pasar, ¿entendés? Está muy preocupado. O sea, la mayor preocupación viene por el lado económico, siempre. Sí, y pero la seguridad también. Y la seguridad también, eso también es algo muy latente. Creo que también están tranquilos en ese sentido. La presencia de Bernie junto a Omar, junto a Daniel, garantiza un plan estratégico frente a las cuestiones de inseguridad. Eso se puede ver tanto en Rafaela, como lo hizo Omar, como en la provincia de Buenos Aires, como lo hizo Daniel, que aumentaron la cantidad de efectivos, que hubo un ajuste en cuanto a la seguridad. Es algo que se tiene que trabajar como sociedad. En la provincia de Santa Fe ese tema ha dejado mucho que desear. Lo padecimos y lo estamos padeciendo de un modo importante. Todos los problemas que hubo con la policía, todo el tema del narcotráfico, no es un tema menor. Y creo que es hora de tomar rienda frente a esa situación y realmente salir a enfrentarlo y a corregir los errores para que el ciudadano pueda vivir tranquilo, que es lo que también más aspira. La cuestión económica y la seguridad son las dos demandas más fuertes que tiene el ciudadano en Santa Fe, por lo menos en la provincia, que es donde yo me muevo y hablo con las personas. Vos en estos momentos estás combinando lo que es el trabajo político con el estudio, o los estudiantes de sociología. Así es. ¿Es tu vocación o supera a la política? ¿Cómo combinás o una coadyuva a la otra? Yo creo que, o sea, mi pasión es lo que hago. Mi pasión es la política, desde chica me dedico a esto. O sea, me dedico, lo hago como vocación, no es que me dedico. No tengo rentabilidad de esto, lo hago porque quiero desde muy chica. Pero considero que la sociología es una herramienta que me permite entender a la política de otra manera y que me da un montón de visiones y de herramientas, como te decía, para poder llevar a la práctica y para poder entender los fenómenos de una mejor manera. Yo la sociología la complemento con la política, o sea, la política la complemento con la sociología. Se retroalimentan. Claro, la sociología para mí es una herramienta para poder llevar a cabo mejores prácticas y para poder dar respuestas a la sociedad y poder entender los fenómenos y de esa manera, al entenderlos, poder dar respuestas más eficientes a las demandas de la sociedad. ¿En qué medida además se retroalimenta una de la otra? O, es decir, ¿qué le da o qué te da a vos como actitud política o actividad política para ser socióloga y qué te da tu conocimiento de sociología para aplicarlo en la política? Y bueno, Tomás, que me salió la pregunta larga, pero vos la entendiste. Total. Y bueno, como te decía, la sociología es una carrera social. O sea, yo de hecho en su momento
me cambié de escuela cuando estaba el polimodal. ¿Cómo te cambiaste de escuela? Claro, yo iba a un colegio, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, querido Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Me cambié en su momento a otra escuela porque tenía una modalidad de humanidades y ciencias sociales que en mi colegio no tenía. En mi colegio tenía economía y biología. Yo desde chica supe que las ciencias humanas era lo que yo quería, las ciencias sociales. Me cambié de escuela, seguí la modalidad de humanidades y bueno, cuando terminé quinto año decidí estudiar sociología porque, como te explicaba recién, siempre me interesó entender a la sociedad, los comportamientos sociales, que no lo individual, sino lo social, lo colectivo. Y bueno, y entender eso y tener herramientas para comprender fenómenos, comprender prácticas, comprender hábitos, es lo que me permite muchas veces utilizar y aplicar la política de una mejor manera para dar respuestas, mejores respuestas. Me imagino que en tus estudios aplicás el conocimiento, por eso, de la política a través del trato humano y tal. ¿Notás una violencia increciendo? ¿Notás que la gente se calma? ¿Qué es lo que notás de la gente? Yo creo que la sociedad está atravesada hoy en día por un nuevo paradigma a nivel global. La globalización tiene muchísimas cosas buenas, como también un montón de cosas que todavía nos cuesta entender y adaptarnos. La violencia, es verdad, se puede entender que hay una sociedad más violenta que la de ayer, pero también hay una parte muchísimo más humanista, muchísimo más, ¿cómo decírtelo? Todo el tema de la autorreflexión, el momento autorreflexivo de una persona está mucho más latente hoy en día que antes. Creo que se puede hacer una combinación, no creo que esté todo tan mal ni todo tan bien. La sociedad va avanzando, está atravesada por paradigmas que se van definiendo a medida que esto va avanzando, o sea, esto fluye, no es algo estático. Y creo que, como me dijiste, se puede ver un incremento de la violencia, pero también se puede ver un incremento del lado más humanista, se puede ver un incremento de la comprensión. Sin dudas, no es solo un lado, hay muchos lados, hay muchas verdades. Y creo que, bueno, que estamos en una sociedad donde esas verdades se pueden ver, muchas aristas, muchos lugares, muchas posiciones diferentes, hay un abanico de oportunidades mucho más amplio que en sociedades anteriores, y bueno, y eso implica, qué sé yo, por ahí más libertad, pero también más inseguridad en algunos aspectos a la hora de decidir, porque tenés muchas oportunidades, pero también un momento reflexivo donde la persona está mostrando una parte más humanista, pero también reconociendo que hay otros lados que también se incrementa, como la violencia y demás, pero creo que se puede combinar y de alguna manera lograr una estabilidad. ¿Cómo ves a los jóvenes y a las jóvenes? ¿Cómo ves diferencias con actitudes políticas? Totalmente, creo que desde... Te estoy hablando de si hay diferencia entre los y las en actitudes género, políticas, de género. Género masculino y de femenino. Sí. No, yo no veo una diferencia. Yo creo que se puede observar, por decirlo de algún modo, un mayor equilibrio de la mujer con respecto al hombre en sus funciones políticas. Creo que hoy en día el protagonismo de las mujeres es muy importante. Bueno, ya lo ha demostrado Cristina siendo presidenta. Exacto. Acá Silvina Frana también, en la ciudad de Santa Fe. Sí. Bueno, yo soy mujer. Bueno, más bien joven, muchas gracias. Pero creo que es real, ¿no? Que la mujer está protagonizando de otra manera. Pero no veo una desigualdad. Al contrario, veo una igualdad en cuanto a... Se está equilibrando el tema de la capacidad de la mujer, o no de la capacidad, yo creo que la mujer es muy capaz, que no se malinterprete esto, sino del entendimiento de la sociedad hacia la capacidad y el rol de la mujer en la política. Está comprobado científicamente eso, que la mujer tiene más memoria y tiene una capacidad de neuronas mayores que la del hombre. Lo he leído por ahí, no sé si en sociología se estudia. Yo ya te comentaba alguna vez que soy mujerista. feminista no, porque no me gustan los desprecios radicalizados, ¿no? Claro. Pero admiro la pasión, el empeño, la fidelidad. Hay de todo, pero te quiero decir, la mayoría... Yo creo que indistintamente de ser hombre o mujer, lo importante es que haya personas que tengan vocación de querer cambiar las cosas y que se atrevan a hacerlo. Pero sí es real que ahora hay una participación mucho más... Activa. Más activa de las mujeres, y eso se está viendo y a mí me pone muy contenta. Y espero que a vos también, Paisa. Por supuesto. Nos quedan unos minutos y me gustaría que, en fin... O que te dirijas directamente a la gente que nos está viendo ahí, mira, en esta cámara, ahí,
y que, en fin, en la provincia, porque hay que votar la lista de diputados, en todo caso, bueno, que encabeza Marcos Clerc, y que en donde está Silvina también. Silvina Fran, Alejandro Silvina, Ramos, quien les habla. Lucila de Ponti y un montón de compañeros que a lo largo de la provincia... ¿Por qué hay que votar más a ustedes? Y bueno, como te dije hoy, yo creo que es hora de que Argentina y la provincia de Santa Fe den un salto cualitativo, que las personas adecuadas para llevar esa profundización son Daniel Scioli, Omar Perotti, en la lista de diputados Marcos Clerc, quienes acompañan. Creo que hay que defender lo que se hizo, hay que profundizar e ir por lo que falta. Necesitamos producción, industria, desarrollo, y Scioli y Perotti son las personas que representan eso y que representan gestión y que están capacitadas para llevarlo a cabo, sin dudas. Te felicito porque, como siempre, has sido muy clara en tus conceptos. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la nota, te has sentido cómoda. Me encantó. Gracias. Gracias a vos. A mí me encanta charlar con la gente joven, me encanta charlar con las personas con convicciones y con fe y en lo que hacen, y se nota en vos este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, Pisa. Jorgelina Mudalel, una persona aquí en el Hotel Hernandarias, un hotel santafesino con todo lo que tiene que tener un hotel, comodidad, buena atención, un santafesino por excelencia, y una persona con quien charlamos que recomiendo.